Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Hi, comadres. Good afternoon. Ahorita son las 5:20 and ¿qué creen? Me voy a ir a hacer las uñas. I'm actually gonna get long nails today, I know. Han pasado tanto tiempo que no me he hecho mis uñas largas. I've been having like just manicures. Pero ahora I've been like craving getting long nails, so I'm gonna go get my nails done. We have to go right now. I'm actually gonna get gel X. I've never had gel X before in my life, siempre just acrylics. But today I'm gonna try something new, which I'm excited for. Me voy a sentir bien rara con las uñas porque, well, I haven't done them for like maybe 3 months. Pero we're on our way to get our nails done. Okay, acabo de llegar. She said that she's gonna come out for me. So, I'm so excited. Look at my nails. This is the before. I'm gonna start choosing the colors. Oh, these are cute right here. Okay, ya terminé de hacerme las uñas and I stopped by unos tacos antes de llegar a la casa porque le hablé a Rogelio y le dije, amor, ¿tienes hambre? Mejor no, pero si me puedo chingar unos taquitos. I was like, okay, say less. Y paré por unos tacos and I just got home. Aquí tengo, voy a bajarme, vamos a empezar a comer and I'll show you guys my nails after, okay? Because I am hungry, even though apenas comí hace ratito. Me puedo chingar unos tacos también yo. Strip lights. Estos son los tacos que nos vamos a comer. Son estilo Tijuana. Se ven tan ricos. Nos quedamos bien dormidos anoche, comadres. Pero it's the next day. Buenos días. Les voy a enseñar mis uñas porque anoche ni se las enseñé. They came out so cute. I love them. Como les dije ayer que it was my first time getting gel X, I was like scared. But they look really nice. Let me show you. Son mis uñas, como they're so cute. So I got like a little brown moment con Sheeta and then some diamonds. I got this, the length is long, and then I got them in the style, I think taper squared and long. She told me I should do extra long, but I was kind of scared. But then I was like, dang, ya cuando terminó, I was like, I should have done extra long because these are kind of short. Well, these are not that long, pero me encantaron. Están bien hermosas. Shout out to Nails by Leslie. Ustedes no me han visto con uñas, so now it's all like, ay, comadres. Me siento bien perrísima. Mi mamá me está hablando. Hello. Me habló Wendy que ya salió el corrido de Rogelio. ¿Cómo lo busco en Spotify? ¿Del rancho a la ciudad? Sí. ¿Con quién? Kevin Cota. I posted the, them doing my nails. Y luego no he puesto like the after porque me gusta que sea un surprise for my YouTube videos. Y Blanca was like, me waiting for you to post your nails. Pero aquí están, Blanca. Look at them. Do you like them? Tempranito, I'm gonna go get Starbucks porque today la canción de Rogelio sale and I'm nervous. I don't know why I'm nervous. I've never been nervous before to post a video, but today, como que, I don't know why. Pero ahora amaneció como frío, so I think I'm gonna go get a hot coffee. Because look at the sky. It looks like, it looks windy. It looks windy and then it looks cloudy. So I think it's time for hot coffee. I usually drink hot coffee aquí. Nunca compro hot coffee in Starbucks. I always get like iced coffees. But today I just feel like in the mood, okay? So we're gonna go to Starbucks and then vamos a venir para atrás. And then I'm gonna show you guys a purse that I've been wanting to show you guys. It is so beautiful. I haven't opened it. Porque estoy esperando a enseñarles mi nueva bolsa.
It's a luxury bag, so it's so nice. I want to show you guys already. Oh, yeah, I got it in mi cafecito. I got a pumpkin spice latte with an extra shot of espresso. Oh my gosh, this is so good. I've been wanting this for so long, but it's been so hot that like I would not be able to enjoy it. But ahora it's like cloudy. It's not that cold, but it's bearable. Estoy bien feliz ahorita, comadres, porque I just posted the video donde sale el corrido de Rogelio and people are loving it. Estoy muy feliz que les gusta, comadres. I'm finally able to tell you guys that that's his song. Finally, I'm able to do this. Voy a bajar todos los videos and I am going to jam to the song. ¿Listas? Let's play it, girl. Recuerdo ese duro amanecer. La mañana que por ti es mi ranchito yo dejé. Mira que trajeron mis papás. They went to Gallo Giro y trajeron tortas. Papá, ¿cuántas veces has escuchado el corrido de Rogelio? 4 veces. ¿Te gustó? Está chida, ¿verdad? Mi papá la escucha todos los días desde que le enseñé. Le encantó. Dijo, wow, esa está chida. Mi papá no le gustan los corridos o nada de eso. So dice mucho. I'm about to eat una torta de estos. Es Gallo Giro, es muy famoso el Gallo Giro. Thank you, mother. ¿Por qué fue en el Gallo Giro? ¿Nunca van ahí? Andábamos para allá, para la cubana. Para la cubana, para la... A la cenita. Voy a la escuela. Me alisté y todo, pero ya les quiero enseñar mi bolsa que I've been wanting to show you guys for such a long time. Pero por fin ya les voy a enseñar. So me llegó mi bolsa de Teddy Blake. I'm so excited for you guys to finally see it. Me lo voy a abrir con ustedes porque todavía no lo abro. But this purse is beautiful, como es hermosa. Teddy Blake es un luxury brand, pero no están tan caras como Gucci or Louis Vuitton. But it is a luxury brand. They have so many different styles, but I'm gonna open it with you guys. Oh my god, so Teddy Blake designer handbag made in Italy, luxury leather. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be an extension of your unique style and flatter your every fashion choice. Cada bolsa viene en estas cajas bien grandes, super luxury. So esta bolsa yo no la compré, ellos me lo mandaron. So I'm very, so estoy muy agradecida que ellos me lo mandaron. And then it comes in the dust bag and it says Teddy Blake right here. Hacen estas bolsas en Italy y huele a piel y también se siente como piel, pero oh my goodness. It's honestly so beautiful. So yo la pedí rosita and this is in the style. Let me see what style I decided to get. El estilo que se llama Ella Vetello. Vetello, creo que así se dice, en rosita y está muy hermosa. Esto es a piel de verdad y se siente como piel y huele como piel. Teddy Blake works in the same factories in Italy like other luxury brands. Oh my god, les quiero enseñar la bolsita, comadre, up close. Está bien hermosa, me encanta el color. And let me open it, a ver cómo se abre. Vamos a abrir aquí, así. Oh my goodness. Adentro it's so soft. Los lazos aquí, but you could even make it into one, I think. So you can make it into a cross body. Or si no lo quieres como cross body, nomás así más chiquito.
Oh, man, me encantó. Lo que me gusta de estas bolsas, comadres, es que they are luxury purses, pero no cuestan al igual que otros luxury purses. Ellos siempre tienen como ofertas, they're always on sale. Y también les voy a poner un link abajito si quieren comprar esta bolsa. And if you use my link, you're gonna get 16% off. Y también, if you use my code, aquí se les dejo mi código, you guys will get 20% extra off, so va a estar más barato de lo que está ahorita. Ok, voy a abrir esta cosita. Este es un card holder to match my bag. Teddy Blake. Ay, qué hermosa, mira. Ok, dice Teddy Blake y luego acá dice hecho en Italy. Qué bonita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 compartments donde puedes poner tus tarjetas. I'm gonna actually transfer all my cards into here and then voy a empezar a usar mi bolsa. I'm actually gonna do that right now porque I'm gonna go buy some sushi. Sushi. Vamos a comer sushi ahora. Otra vez me cambié, comadres, y ya venimos al sushi. Aquí los tengo. Aquí tengo el sushi. Mi bolsita. Todavía no le quito la etiqueta. Qué vergüenza. Pero ya, vamos a la casa y vamos a ir a comer. Eso es, vamos a celebrar con sushi. Ok, aquí está el sushi. This is Rogelio's. This is mine. And then some edamames. And this is my mom's right here. Hi. Hi. Felicidades, baby. Gracias, mi amor. ¿Ya te ves como artista? No. Sí, todo el mundo pensaba que eras tú la que cantaba. Ya sé. A ver, canta. La, 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 la. No, canta tu canción. Mi ranchito, el que yo me encontré. No, no me lo encontré. Nomás quiero decirles que muchas gracias a todos los que miraron la canción, a los que pusieron sus buenos comentarios también, y a los que pusieron sus malos comentarios también. Y las que compartieron. Muchas gracias. Las que compartieron la canción. Muchísimas gracias, que les haya gustado. Pues nomás les platiqué, nomás la verdad, lo que era. Y ahora. Y ahora estoy compartiéndolas a todas, las que me etiquetaron. Sí, ahorita Rogelio está. Como 200 o muchísimas. Ahorita Rogelio ha aprendido el trabajo y está comentando a toda la gente que le ha puesto cosas en su Instagram. Porque muchísimas de mis. Muchísimas de mis comadres compartieron el video, son muchas gracias. Besito. Ahorita Rogelio me va a llevar a comer nieve. ¿Ven? ¿Tú me tienes que llevar? Amor, me quiero salir de aquí. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, mi amor. Como les tenía muy guapa yo y luego comí y mira. La panzota que se me ve, pero es que apenas comí. No tenemos nada que hacer ahora, aunque es viernes y apenas sacamos una canción. No tenemos nada que hacer, ya somos viejitos nosotros. ¿Ya nos vamos? Mi bebuch. Está prendido el carro a la verga. ¿Otra vez? No sé, Juana. Mi bolsita. ¿Te gusta mi bolsa, amor? No, es nueva. No sé. ¿De qué es? ¿No sabes si te gusta? ¿De qué es? Teddy Blake. ¿Está bonito o no? Sí. Ay, quiero un elote. ¿Qué es la chingada que quiere? ¿Nieve o elote, pues? ¿Quieres ahí mejor? ¿Sí? Sí. Ándale, pues. Sí. Ok. Esto me agarra una putiza. ¿Qué vas a agarrar tú? Yo no. ¿O vas a agarrar el otro también? Ay. Y vamos a ir a la Michoacana, pero mejor, ¿eh? Mejor se me antoja un elote y un raspado y unos churros. ¿Verdad, mi amor? No sé. Pues vas a atropellar. ¿Qué va a querer? ¿Todavía tiene? Hola. So we stop here with the elotera. ¿Me da un elote? ¿Entero? Okay, aquí llegamos a la casa bien rápido y vamos a ir como hasta la Michoacana. But vi un paletero y mejor se me antojó un elotito. I also got churros and then raspado. Está bien blandito este elote.
Dame un raspado de mango. ¿Cómo andas, mi amor? Bien, bien lleno, la verdad. Asqueado, andar bien chino. Yo no ando escademe, yo me comí todo. ¿Todavía me faltan poquitos? Y ahorita me estoy tomando un Sunny D. Pero, ¿cómo eres? ¿Qué creen? Vamos a empezar a hacer un vivo ahora. Vamos a hacer un vivo ahora. Buenos días, comadres. It's the next day. Today is actually Saturday. ¡Ay! ¿Y mi teléfono? Ya está ocupado en este lugar. Okay, I guess I'll go in the front. Mi mamá se quiere ir atrás con el niño, so I'm gonna go in the front. It is actually 1 already, and we're gonna go to the mall, I think. Where are we going? The Marshalls? Ross? Ross. Ross. Everyone's here. Yo no tengo nada que comprar, comadres, but I'm just gonna go see a ver qué encuentro. She's gonna spend more than more. No, I cannot spend that much, okay? I just wanna see. We need an outfit. For what? So, si vamos a ir al mall and then my sister has to go to Ross. Ninguno vamos a ir a comprar algo. We're just gonna go see because no hay nada que hacer y es sábado. But guess what? Se me olvidó la pinche máscara. Mira, ahí hay trapos afuera de esa. No. I'll let you borrow my hands. Ew, no. Yo traigo la mía. I think there's gonna be sitting outside. Ojalá que estén vendiendo afuera porque si no, no me puedo bajar. Pero en la mañanita mi hermana me trajo mi café. She also brought us some bagels. I found a mask. My sister had an extra one, so I'm gonna put it on. Ma, enfrente en la frente sí está los pañales. Hi, baby. Hello. It's a yellow one. Yeah. Ew! No, right now. The sun? Is it so like tall much? Mi hermana ahorita está adentro de Pandora because she went to like, not return something, but the bracelet that she got el año pasado, it turned like, se oxidó. Oxidó. Se oxidó, and then they, so the Pandora ones are not supposed to like oxidize, but my sister's there, so she went to come and like, decirles que qué pasó, like why is it doing that, but I've been wanting a Pandora bracelet for so long, I don't know if I should get it or just wait. They're just so pretty. No hay muchas tiendas abiertas. The food court is closed, but we'll see what's open. Yo antes trabajaba allá en esa tienda, that little kiosk, the straighteners, ¿verdad, ma? That was my first job ever. Lafeando las greñas. Yeah, I hated it. It was the worst job ever, too. Ya le llegaba llorando a la casa. The guy was so rude. The owner of that kiosk is so rude, so I hated working there. So, comadres, me acuerdo que, so my first job was that one down there, and for my first paycheck that I got, le compré mi mamá este anillo, and I got it in that store, the K jewelry. That's where I purchased my mom's ring, this one. And she still wears it. Todo lo que te dieron de tu cheque. Sí, no, thank you. We're about to get on this because no one likes dinosaurs. Siéntate. Well, get on with him here. ¿Te vas a subir con él? No. Ay, no. ¿No quieres? Te parece que te vas a terminar subiéndote tú sola. Mira el dinosaur. That was a total fail, comadres. Al niño no le gustó el dinosaur. So we just returned it back porque no le gustó. Pero voy a acompañar a Victor a que compre algo para su amiga. So we're gonna go to Pink.
a ver qué encontramos. Just kidding, it's closed. Apenas salimos del mall, we also went to Ulta. A ratos les enseño lo que compré, but we came to Kicking Cajun, compramos, sí, oh my goodness, camarones. We just had that last week for my birthday too. But we didn't have rice, so no, it didn't taste the same. It's so good. Cuando llegamos hace poquito a la casa, terminamos de comer. We were so hungry. Now I'm home, y les voy a enseñar lo que compré. I saw this really cute outfit, and I was like, para cuando salga, me voy a poner este outfit. It's from Fashion Trend. Es que los vi juntos, they're already like in the mannequin, y se me hicieron tan bonitos. So it's just like this plain bodysuit. Y con esos pantalones, they're like a weird pants, but I feel like they would look super cute with some tennis shoes. They kind of like scrunch up. It's like a really cute casual outfit with some Air Forces. No tengo Air Forces, pero we'll see if I get some. And then we went to Ulta. I needed a new setting powder because I ran out of the one I have. And I forgot if I liked the Laura Mercier or not. Before I really liked it, but I want to try it again because I haven't tried it in a long time. This is a Laura Mercier translucent powder. I also got lash glue. And then the KKW lip liner in the color 3. And then the cream lipstick in the nude 3. Which I'm so excited to try out. I've already tried the number three, and I love this one. So hopefully these are a good combination. So es todo lo que compré. Como era ya esa noche, I'm gonna end the video here. I hope you guys enjoyed this vlog. Thank you so much for watching, y las veo en el próximo video. Bye, como era.